El tiempo invita a estar en casa este fin de semana, sin embargo, vamos a hacerles nuestras propuestas por si en algún momento quieren salir a visitar alguna de las exposiciones que en estos días se encuentran abiertas en la Casa de Cultura. La Sala Luisa Alberca nos ofrece una muestra fotográfica titulada Mujer y Deporte, una exposición itinerante del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. En el pasillo de arte, también de la Casa de Cultura, podemos observar la exposición Mujer de Colores, realizada por alumnos del Taller de Pintura Infantil de la Universidad Popular. En la capilla del Museo Municipal y hasta el 27 de marzo se encuentra la exposición La inteligencia de Hipatia, paños hipáticos, de Elena Ballesteros y Carlos Navas. En el Teatro Emilio Gavira, hoy viernes, podemos disfrutar de la comedia Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. Y mañana sábado, el 13º certamen El Perdón, que organiza la agrupación musical Jesús del Perdón. A este acto pueden ir ya si tienen entrada comprada, porque están agotadas. Y un acto aplazado hace 2 años por fin se celebra hoy. Se trata de la entrega de premios del 14º Certamen Internacional de Poesía Entre Nosotras, que organiza la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Calatrava. Por último, podemos seguir disfrutando de la exposición de escultura de Juan Mejica en las inmediaciones de la Plaza de Toros.